de encaje, ¿sí? Bueno, una vez viendo bien el modelito, ustedes, una vez viendo bien el modelito, vamos a empezar a patronar, ¿sí? El día de hoy te quiero enseñar cómo se va a tomar las medidas, ¿sí? Para que ustedes aprendan ese patronaje, ¿sí? Listo. Vamos. Te quiero enseñar cómo tomar las medidas para que tú trabajes con tu busto, directamente con tu busto, ¿sí? Con tu busto. Para esto necesitas tomar tus medidas. Por ejemplo, vamos a trabajar con tu busto. O a tamaño de tu copa que tengas, puede ser de niñas, de señoritas o también en tallas plus, ¿sí? Para esto necesitas coger, mira, de tu costado hasta la mitad, ¿sí? Una medida para que quede bien armadito, ¿sí? Vamos a coger, pasas por la parte más proveniente ahí, tiene 26, ¿sí? Y ustedes ven que acá está debajo del brasier, usted coja de esta parte recta, hasta aquí tiene 26, miren, 26, coge del mismo costado, la misma dirección, baja, hasta la mitad de acá tiene 21. ¿Qué quiere decir? Que por la copa tiene más 5 centímetros. De aquí a acá, 26. De aquí a acá, 21. ¿Sí? Ahora, el largo para cubrir tu busto, tú puedes dejarle a la altura que tú desees. Por ejemplo, yo puedo dejar de aquí a acá, ¿sí? Vamos a dejar de 23 centímetros. ¿Qué quiere decir? De la parte más proveniente para acá tiene 13 centímetros, pero de aquí hasta acá, 23. Y para esto ya hice un dibujito, ¿sí? Para poder explicarte, ¿sí? Aquí está, ¿sí? Más o menos a la medida que yo acabo de tomar, ¿sí? Vamos aquí, el largo 23, hasta donde está el pezón, ¿sí? Es 13, de acá 23, de un costado acá 23, de la mitad el largo 23, inclinado acá 21, ¿sí? Entonces esto vamos a aprender en el patronaje. Y esas son las siguientes medidas. Ahora la otra medida es coges de aquí hasta el largo que tú desees la pijama. Yo le voy a dejar de 48 centímetros y vamos al patronaje el día de hoy. Entonces, vamos al patronaje. Cogemos ahí y vamos a escuadrar. Entonces, justamente este modelito es para que tú trabajes con tus medidas. Vamos a poner solamente el largo de tu modelito. Vamos a poner acá 48 centímetros. 48. ¿Sí? Y vamos a coger aquí. Y vamos a hacer esto. 48 centímetros. De aquí para acá hemos subido 48. Y la siguiente medida va a ser, ayúdeme enfocando la cámara, ¿sí? La siguiente medida va a ser que usted va a coger debajo del busto, esta medida, ¿sí? Nada más. ¿Sí? Usted para hacer esta pijama, debajo del busto tengo yo 88 y el largo 48, ¿sí? Entonces, no el contorno de busto porque la pijama solamente es la parte de la copa, ¿sí? Entonces, 88 le vamos a dividir para 4 o va a tomar la mitad, sería 22. ¿Puedo repetir la primera medida que falló? Ya, vamos a repetir para las personas que están ingresando recién la siguiente medida para que ustedes pongan mucha atención y aprendan a tomar la medida, ¿sí? Vuelvo y repito. Para las personas que recién están ingresando, usted va a coger la cinta métrica para que ustedes puedan trabajar con su copa, porque tenemos varias diferentes, somos de diferentes tallas. Unas somos que tenemos muchas chichis, otros no tienen nada, como dice, ah, son un limoncito, ¿sí? Esos ejemplos ponen, ¿no? Entonces vamos a coger de la mitad, recuerden que aquí está la mitad. ¿Sí? La mitad, usted coge por la parte más proveniente de su busto, coge de la mitad para acá hasta su costado. Miren, voy dando la vuelta. De la mitad hasta acá tengo 26 centímetros. Este es mi tamaño de busto, ¿sí? Ustedes vean cuánto tiene su busto. A la misma dirección de la mitad, usted baja rectito acá, ¿sí? Acá.
y rectito acá al costado, es tranquilamente usted puede tomar sus propias medidas, ya se coge de la mitad, debajo del busto por donde sale su brasier, hasta el costado, ¿sí? Tengo 21 centímetros, ¿sí? Por el busto acá 26 y acá 21. Ahora, el largo, para que usted desee, usted puede poner el largo que desee, ¿no? Yo puse 13 centímetros de aquí a acá, hasta debajo del busto, tiene 23. Usted coge acá, pone al costado 23 y pone acá, ¿sí? A esta distancia sale 21. Entonces, hoy vas a aprender el patronaje, la copa después. Y ahí está el modelito para que ustedes lo puedan también ver, que ya vieron al principio el modelo de la pijama, ¿sí? Entonces, vamos a concentrarnos a nuestro patronaje. Primero vamos a hacer la faldita, ¿sí? Recuerden que para la falda usted toma debajo del busto el largo que usted desee de su pijama y la siguiente medida debajo del contorno de busto, ¿sí? Estas medidas la que usted va a necesitar, ¿sí? Tengo 88 y el largo de 48. Puedes hacer el largo más corto, más largo, ya ese depende de tu gusto, ¿sí? Entonces vamos al patronaje. Para esto, el largo de mi pijama, ¿sí? Es de 48 centímetros. El largo de mi pijama, 48, y el contorno que va debajo de mi busto era 88. Esto usted divide para 4, tengo 22, ¿sí? Entonces vamos a poner 22 y acá abajo, en el largo total, vamos a dejarle más 6 centímetros, dejamos 28. 28 centímetros. Y acá es 22. Súper sencillo. Este modelo súper sencillito en pijamas, usted lo puede hacer a su gusto. Porque no sé si ustedes han comprado, usted compra y ya no le tapa nada, ¿no? La pijama no le tapa nada, todo está descubierto. Entonces aquí usted puede trabajar con sus medidas para que le quede perfecto. Esto es todo para la faldita. Nada más, esto es total. Recortamos, ¿sí? Este molde lo vamos a utilizar para la espalda y el delantero. Nada más, espalda y delantero. Y aquí en la mitad usted va a hacer una línea, usted coja, tome la mitad. Ahí la mitad y haga una línea. Esto lo vamos a utilizar cuando vamos a hacer el patronaje para abrir. Nada más. Esto es todo. Esto vamos a utilizar. Este es para espalda y delantero. ¿Sí? Esta es la falda de nuestra pijama. Ahora vamos a hacer la copa. Las copas con tus medidas. ¿Sí? Aquí tenemos. Vamos a jalar un poquito más acá. ¿Sí? Allí ya vamos a escuadrar. Para esto tengo la escuadrita pequeñita porque para acá ya no necesitamos escuadras grandes, ¿sí? Vamos a hacer un rectángulo, ¿sí? De 23 por 26. Esa es la medida de tu rectángulo cuando haces tu copa, ¿sí? 26 es el ancho, pongamos porque yo tengo bastante busto, 26 para que me quede bien tapadito, ¿sí? Para que la pijama me quede bien tapadito y no se me vea por todos los lados. ¿Sí? Aquí vamos. Ya vamos acá. 26. Allí. Y ahora vamos a poner el largo. ¿Sí? El largo de mi copa es 23. ¿Sí? Ahí puedes dejar el largo que tú desees. 26 de ancho. ¿Sí? 26 por 23. Allí, ya. Perfecto. Ahí está perfecto. Vamos. Entonces vamos a coger así. ¿Sí? Hemos hecho un rectángulo. No es un cuadrado, es un rectángulo. ¿Sí? Entonces vamos a coger ahora la siguiente medida. Vamos a poner que este es el centro de tus pechos, ¿no? En la mitad. Del centro para acá, tú vas a poner 10 centímetros, 10 centímetros, ¿sí? Vas a entrar 10 allí, mire. ¿Ya?
Aquí es, vamos a bajar. La punta de nuestro tiene 13 para nuestro. Aquí serían otras palabras del pezón. De aquí vamos a salir la punta para poner los tirantes. De aquí va a salir nuestro tirante. ¿Sí? Entonces, ¿qué hice? ¿Se acuerdan que yo cogí? De aquí para acá tenía 23. De aquí para acá tenía también 23. ¿Se acuerdan que yo hice estos movimientos con la cinta métrica? 23. Y de aquí al costado tenía, ¿cuánto? 21, ¿sí? Vamos a poner de 25 porque vamos a suprimir unas pincitas, nada más. Primero 25, acá 23, acá el largo 23, ¿sí? Vuelvo y repito, de esta punta que va a salir los tirantes, de aquí para acá 23. Para esto tú vas a coger con una reglita curva y vas a hacer este paso. Sales medio centímetro de la mitad y haces con tu reglita curva. Mira. Perfecto. Igualito sales acá medio centímetro. Igualito vas a coger con una reglita curva de esta manera. ¿Ya? Recuerda, de aquí a acá hemos dejado 25, de aquí a acá hemos dejado 23 y en el centro 23. Ahora, esto tenía de aquí a acá 26, pero se recuerden que yo le pasé debajo, medí esta medida que tenía 21. Está 5 centímetros tengo que hacer de pinza porque yo tengo bastante busto. ¿Sí? Esos 5 centímetros de pinza, ¿cómo lo hacemos? Tú puedes trabajar de dos formas. Le pones 2 y medio a cada lado. 2 y medio, 2 y medio, 5. ¿Sí? ¿Cuánto estoy poniendo? 2,5, 2,5. Y coges tu curvita y haces esto. Ve. Yo creo que aquí es mejor con la gota. Con la gota nos va a quedar mejor en nuestras copitas. Esto es para formar nuestra copa de nuestra pijama, ¿sí? Esto es la pinza. Todo esto de acá es la pinza, ¿sí? Ahí estaría perfecto. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Cogemos la curva y hacemos esto, vea. Del punto 25 hacemos acá, ¿sí? Y cogemos con la curva igualito del punto 23 acá. ¿Ya? ¿Sí? Ahí está. Esta es nuestra copa con tus medidas. Para que te quede bien y para que no te quede una cosita así al filito y todo se te está estás enseñando, ¿no? Pero que recuerden que aquí vamos a suprimir a este lado una pincita. Fácil. Lo único que tú tienes que hacer es aquí. Coges, inclinas un poquito. No hay medida para esto. Vamos a hacer una pincita de 2 centímetros. Aquí tiene que quedarte de 23 a la final, ¿sí? Ahí está, vamos a recortar y te voy a enseñar a suprimir esa pinza. Vamos a recortar, la tijera está por acá. Ya, tijera de papel. Entonces estamos trabajando con la copa. Con la copa, ¿sí? De tus pechos, ¿sí? Aquí vamos a cortar un poquito así, ¿sí? Aquí sale esta forma así y listo. Entonces usted va a poner, este lado le vamos a poner la número 1 y este lado le vamos a poner el número 2. Ya vamos a recortar por la mitad. Este es el número 1 y acá vamos a sacar el pedacito de pinza allí y aquí vamos a suprimir esta pincita. Ahora si eres tallita, obviamente tallita pequeña, no habrá necesidad porque yo tengo bastante busto, ¿sí? Eso es el problema, los que tenemos mucho busto. Usted coge de aquí a acá, debe quedar 23. A ver, no, 21, perdón, 21. Un poquito más. Le puse 2, pero es un poquito más. Ahí estamos viendo el modelo.
Sí, ahí está, 21 centímetros debe quedar. Usted coja y verifique, 21 centímetros. Ahí está 21. ¿Sí? Esto se llama suprimir. Pásame la cinta masking, hija, que está ahí. ¿Sí? Ahí está. Ya. Vamos. Te suprima. Suprima este pedacito allí. Ya. Allí. Yo siempre de broma he dicho, estamos haciendo la cirugía plástica. Esta es nuestra cirugía plástica, ¿sí? Entonces aquí lo volvemos a corregir. Recuerden siempre la curvita, mándenlo al costado para que le cierre al rato que usted corte su prenda, ¿sí? Le quede bien cerradito, bien tapadito y le forme bien bonito su busto, ¿sí? Le estoy enseñando con mis medidas que usted puede hacerlo. ¡Listo! Eso es todo en patronaje, ¿sí? Ahora vamos a recortar y te voy a enseñar cómo debes recortar tus moldes. No necesitas absolutamente nada más, ¿sí? Ahí tenemos, miren, ahí está, ¿sí? Voy a poner de esta manera para que ustedes puedan ver. Recuerden ahí, todo este es tu copa. Obviamente, si tienes menos busto, obviamente va a estar menos abertura en pinzas, ¿no? Ahí está. Y vamos a hacer este corte. Recuerden que aquí yo hice esta línea en la mitad. Usted coge, lo va a abrir y atrás vamos a mandar elástico, ¿ya? Entonces vamos a cortar. Recuerden que este lado de acá es lomo y acá está lomo, ¿sí? Lomo. Entonces vamos a coger la tela y vamos a recortar. Vamos a coger. Todo esto vamos a trabajar en randa, ¿sí? En la telita randa. Esto acá se conoce, acá yo la conozco como randa, ¿sí? Como telita randa o en otros lados creo que le conocen como tela encaje, ¿sí? Lo vamos a poner allí. Y voy a hacer también la salida, ¿sí? Y mañana vemos la salida para esta pijama. Voy a enseñarles completo. Lomo para acá. ¿Sí? Allí, vean. Ahí está bien, ¿no? Perfecto. ¿Se ve todo acá? Sí. Ya. Vamos. Miren. Vamos a dejarle un poquito más ancho para que sea un poquito más campanita. No estamos sacando campanas ni media campanas. Solamente vamos a hacer una abertura para que quede un poquito más flojo. Y la espalda le vamos a dejar para la espalda 1 centímetro para poner elástico atrás, ¿sí? Elástico. Ponemos el molde. Ponemos aquí. Les agradezco a cada uno de ustedes. Les envío un fuertísimo abrazo. ¿Sí? Que el Señor los bendiga muchísimo. Comente de qué parte estás viendo. Dile, Olguita, yo estoy viendo desde México, estoy viendo de Colombia, estoy viendo de Venezuela, Perú. Honduras, Venezuela, Colombia. Honduras, Colombia, Ecuador. ¿De qué parte de Ecuador me ves? A ver, ¿hay alguien de la parte del oriente, de la costa, de la sierra? Porque se divide en regiones, ¿no? Región de la sierra, región de la costa. ¿Ya? Ahí está. ¿Cuánto he dejado de abertura? Tú puedes dejar el ancho que tú desees. Por ejemplo, yo le he dejado 8 centímetros. Le estoy poniendo aquí. Y ahora la tijera de tela. Allá está, la rosada, mija. Allá, entonces he puesto la tijera. Este vamos a cortar la parte de la espalda igualito 1 centímetro, porque vamos a mandar un elástico de 1 centímetro de ancho aquí. ¿Sí? Lo sacas Acá me acá. dicen que se llama goma. Acá me dicen que se llama goma. Goma la tela. No, lila. Ah, en Colombia se dice goma, vea. Aquí en Ecuador se dice elástico. Aquí todo el mundo le dice elástico. A ver, en Colombia goma. ¿En qué parte nomás se le dice goma? ¿O en tu país cómo lo llamas? Por ejemplo, Ecuador
yo lo conozco siempre como elástico. Todo mundo va a la tienda y dice, deme elástico, elástico, elástico. ¿Sí? Ahora aquí vamos a dejar un centímetro y vamos allí, listo, ya. Esto es la parte de la espalda y la misma pieza le vamos a utilizar para la delantera porque igual acá hay que dejarle uno de costura, así que vamos a sacar dos piezas de esto. Súper sencillo y fácil, no necesitas complicarte la vida para hacer este modelo. Bien bonito, bien fácil, rápido y todo, todo chévere. Aquí, por ejemplo, esta randita tiene este detalle, miren, ustedes aquí verán, yo voy a cortar esto aquí. Yo, si quiero, yo lo saco esto, estas conchitas que tienen acá, o podríamos decir guarda, lo podemos cortar esto así bonito, miren, y ya queda este efecto. Y para esto podemos utilizar el molde y sacar bien bonito. Ya les voy a enseñar, miren, hay que aprovechar todas la tela que tengamos para hacer nuestros diseños. ¿Sí? También les comento que voy a hacer completa esta pijama, también voy a hacer el calzón. Ahí ya vi un modelo bonito para hacer, ¿sí? Vamos a hacer completo este modelito. Desde resorte. Ah, sí, resorte también lo dicen aquí en Ecuador. Ahorita porque yo me acuerdo que mi mami decía resorte. Caucho, caucho si no lo he escuchado, pero en Ecuador sí, porque ahorita que dijo resorte me acordé que mi mami llamaba resorte, decía hay que poner resorte, vea, ahorita, gracias, ¿quién fue la amiga que me hizo recordar esa palabra a mi mamá? Marque ideas. Marque ideas. Sí. Gracias, me hiciste recordar a mi madre decía resorte, miren, ¿qué otra palabra lo conocen? Yo compré ya elástico para hacer el calzón. Hay elásticos así bonitos que venden. Ustedes pueden comprar, miren. Exactamente del mismo color es imposible, pero este es elástico. Ya tengo listo. Que ustedes lo pueden utilizar. Lo pueden comprar. Vamos a recortar. Obviamente no voy a modelar con la pijama, ya les aviso. Olguita indecente ahí saliendo, no voy a darles el gusto. Va a modelar el maniquí, pero en talla grande, en una flacura. Si Dios mediante me provea, compraré un maniquí en tallitas grandes también, ¿sí? Ya, tenemos espalda y delantero listo, ya cortado. Ponemos aquí con alfiler. Sacamos, retiramos estos alfileres, solo dejo con uno, doblamos así bien bonito y vamos a sacar la parte de la copita, ¿sí? Recuerden que nuestro modelo es así, ¿sí? Este lado de acá podemos cortar aquí haciendo las conchitas. Miren, ¿sí? Podemos poner acá las conchitas. Ahora, si tú quieres también puedes poner a este lado. También podemos mandar las conchitas. Entonces, ¿se acuerda que yo dije que esta tela tiene conchitas acá? Mire. Mire, aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Te recorta esto. Bueno, lo vamos a recortar, pero primero vamos a cortar y después recortamos, ¿ya? Usted dobla al lado de la conchita, allí, y mandamos el molde así, de esta manera, las conchitas, mire. Usted pone conchita con conchita ahí, igualito, después recorto esto bien bonito, ¿sí? Ahí está, mire. Entonces, ahí sacamos, ya. Dejamos costura aquí.
Listo. Allí. 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 Entonces, ¿qué hacemos acá? Vamos a cortar un centímetro acá. Un centímetro acá. Y las copitas tú le puedes forrar de la misma tela. Podemos poner dos de la misma tela para que quede forradito y no quede muy transparente. ¿Sí? Ahí está. Y esta parte de la conchita obviamente después lo voy a cortar bien bonito para que quede. ¿Sí? También dije a los dos lados lo podemos sacar. Vamos igual. Solo estamos cortando al lado con las conchitas. Mire, acá le mandamos la conchita igualito. Ubicamos los dos igualitos. Siempre se va a desperdiciar un poquito porque hay que poner iguales. Mire, ahí está. Nos va a quedar bien bonito esta pijama. ¿Qué les pareció? Y también voy a hacer la salida. Ya tengo la tela para la salida de cama. Vamos a hacer pijama completo. Un centímetro. Esta se llama randa. Randa. También lo conocen como encaje. En Perú creo que lo dicen la tela encaje. Acá se dice randa. ¿Ya? Entonces ya tenemos, mire. ¿Sí? Ahora voy a cortar dos de esto, pero el que va debajo, porque le voy a poner forro, no de otra, de otra tela, sino de la misma. Pero ahora, como no necesito la otra parte sacar conchas, solamente vamos a sacar esto. Vamos a cortar doble para que quede un poquito más cubierto, ¿no? Para que no quede muy transparente. Ya de dos telitas ya se tapa un poquito más porque son las partes de la copa. Y acá debo cortar la concha después. Vamos a sacar. Debes sacarle menos que la conchita, la del forro, ¿no? Ya. Debemos sacar menos por acá. El día de abajo vamos a cortarle por acá después, ¿no? Para sobrecoserle con una puntada zigzag y se vean las conchitas nítida. ¿Sí? Vamos a la siguiente. Ahí está. Y las tiritas, vamos a sacar unas tiritas de 4 centímetros por unos 40 centímetros y después ponemos a la medida de uno, ¿no? Probamos y vemos el largo del tirante de cuánto nos queda, ¿sí? Aquí vamos a cortar y de una vez, como es menos, debe quedar menos. Le voy a rebajar porque hay que dejarle menos acá, el forro a los costados menos, para que la concha se vea nítido y no lo tape, ¿sí? Así, así debe quedar, ¿sí? Los dos lados.
voy a cortarle. Listo, ahí está. ¿Ya? Entonces, no vayan a perder las piecitas, pongan siempre así. Una vez que corta, pongan siempre los dos juntos allí y sujeten con un alfiler las dos piezas. El resto puede sacar y ya tenemos. Listo, entonces hemos terminado de cortar. Y para el tirante, obviamente, una tirita de 4 por 40 centímetros de largo, las tiritas que vamos a poner en el vestido, ¿sí? Entonces, esto es todo. Es todo, mis queridas amigas. Sigan compartiendo los videos para que muchas colegas puedan seguirnos. Que el Señor los bendiga. Chao, los quiero un montón. Bendiciones.